No me la sé. No es de mi época. A mí pónganme una salsa, algo de mi colonia. ¿Ya estamos al aire? ¿Cómo estás? ¡Qué gracia tengo para bailar, ¿verdad? Ya te dejé todo. En mi otra vida, muchachos. Todo el labial. Todo el labial. Ay, se me salió el puente como Fabián. Siéntate, por favor. Ay, buenos días. ¿Cómo están? ¿A Fabián se le sale el puente? Se le salió un puente en el programa hoy. Oye, sí, aceptó el pitorreo en el programa hoy, que no me la venga a hacer emoción aquí, ¿no? Porque lo invitaron al programa hoy y se pitorrearon de él. Yo le dije, jefe, porque yo lo quiero mucho, le dije, jefe, es mi jefe también en el otro programa. Ahora resulta le dije, jefe, que ¿por qué mucho? Dejó usted que se burlaran así? Pero bueno. Qué falta de respeto. Me dijo, malo, nada de ser. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a la sección más cara de este programa, de los espectáculos. Ah, ¿no eres sexólogo? Al sexólogo viene más adelante. Mira, yo le voy a decir algo, señora, que por cierto, ayer yo estaba en mi coche y se acercó una señora para decirme que me iba a contratar para la despedida de soltero de su novia, de su hija. Que por cómo bailamos con esta Olga Fitness. Ah. Fíjate nuestro público que tanto nos quiere y nos ve. Señora, usted que sigue el programa, se podrá dar cuenta que cuando ponen a ese señor, al sexólogo, siempre me ponen a mí al principio y al final. Porque es en el momento en el que cae el rating, pues tenemos que levantarlo. Tenemos que dejarle su carry y después para levantarlo. Pero bueno. Asuntemos, ay, pues, fíjense que... ¿Qué pasó, hija? Me te pegó la pestaña. Al ojo. Te cayó algo en el ojo, te lo soplo. Voy a llorar. ¡Órale! Oye, vayamos, pues, entonces a la información. Ah, la tradición. Oye, ayer me dice mi papá, oye, no, a la güera se la sobas. Dice, no se la tocas. Me dijo así mi papá ayer. Ah, nos está viendo. Que vio el programa ayer. Señor, tan que no tenía nada que persona. Hacer. ¿Cómo que salió estaba exhibido esto y empezó ahí? A ver el programa. Me dijo que a ti te sobo la pierna, que no te toco. ¿Ves? Y a otras con asco lo hacen. No. Oigan, fíjense que aquí pasa algo muy, muy extraño. Resulta ser que el señor Jorge Ortiz de Pinedo demanda a la empresa Televisa por 19 millones de pesos. Ah, caray. Por despido injustificado. Pero, a ver, vamos por partes. Al señor le quitaron su exclusividad. Bueno, ya no se la renovaron, ¿Ahí qué tiene de despido injustificado? Y mira que a mí el señor Ortiz de Pinedo se me hace un magnífico actor, comediante, un excelente productor de teatro, una excelente persona, pero yo creo que aquí se está equivocando. Si una empresa te dice, ya no puedes trabajar conmigo, ¿qué tiene lo de despido injustificado? Muchos actores se enojaron porque les quitaron la exclusividad. Eso aplica cuando eres un godínez, un trabajo de oficina, administrativo. Claro. Para nosotros los que estamos en los medios de comunicación sabemos que así es. Hoy estás, mañana te dicen adiós con una mano en la cintura. Ahora, lo que él dice es que no le dieron la cantidad de dinero que era la que le correspondía de tantos años de trabajo. Ahí sí podría ser, pero desconozco cómo habrá estado su contrato. Tú bien sabes que en los medios, los contratos, las televisoras se protegen por todos lados. Sí, claro. Y si te quitan exclusividad, pues no hay indemnización. Sí. Yo tuve en mi casa TV Azteca, digo, nada más la tuvimos poquito tiempo, como medio año, pero te la quitan y no claro. Hay indemnización, ¿eh? No, nosotros nos dieron, por ejemplo, antes de que falleciera Cadena 3 por 3 años. Se termina el canal y en automático y no te dan indemnización. Entonces ya veremos qué pasa con don Jorge. Yo creo que aquí pasa, mira, este Chabelo, a Chabelo sí le dio una indemnización. Pero no les alcanzó, entonces la están dando como un fee mensual. Entonces yo creo que Jorge es lo que ha de buscar. Ojalá y se pueda arreglar. Desde mi punto de vista, yo creo que don Jorge no lo necesita. El señor es un exitosísimo productor. Y yo creo que así puede seguir. Oye, ¿no? ¿Y será real? Porque estas revistas también de pronto sacan unas notas que... Oh. Ah, pues yo no lo retomé de la revista, corazón. ¿Ah, no? La revista lo sacó, pero no lo retomé de la revista. Ay, yo te vi que venías leyendo la nota. Yo no retomo cosas de esa revista. Claro. Y hablando más de esa revista, fíjense que Marjorie de Sousa, ayer ya no nos dio tiempo de platicar, pero ya ven que Julián Gil dijo que él ya no iba a volver a pisar el centro de convivencia este del gobierno del Distrito Federal para ir a visitar a su mijito. Entonces, el sábado que fue la convivencia, él no llegó. Pásenme un limoncito y jugo Maggi, ¿no? Él ya no llegó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que él también ya está faltando a una orden del juez. El juez dijo, si tú quieres ver a tu hijo, va a tener que ser en este centro de convivencia. Y Julián ya no quiere.
Pero aquí yo creo que la única responsable, y perdón, yo sé que es mujer y tenemos que apoyarla siempre, pero yo creo que la única que puede parar todo este problema, que es ya, ya está cansadito esto, es ella. Sí. Porque ya, a ver, ya se vio que es hijo de Julián, eso dicen, ¿no? Bueno, es hijo de Julián. Entonces, ¿por qué no dice, sabe qué, juez? Ya, paremos esto, los fines que de mi hijo lo vea su papá. Ella renunció a la pensión, bueno, ya no quiere el dinero, bueno. Entonces, que le dé al niño y se acabó. ¿Qué ganas de seguir peleando? Entonces, la hermana de Julián Gil subió un comunicado a Facebook donde le dice que ya deje de estar de mentiras, de mentirosa, que ya van 4 bufetes de abogados que le renuncian y que ella puede parar todo y que todo lo hagan por el chiquito. Yo dije, ¿cómo? O sea, por el niño, pues. Que todo lo hagan por el niño. Y entonces... pues espero yo que así sea, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves? Que así, oye, se arregle. Es que ya, hombre, el niño no tiene nada que ver en esto. Claro. Y se lo están llevando entre las patas. Ya cuando esté más grandecito, van a llegar los reclamos y ahí se va a poner buena la cosa. Así que, ¿por qué no, Marjorie? Oye. Dejar que el papá vea al hijo, ¿o sabes que no es de él, acaso? No, sí, sí es de él, niña. ¡Mala! Oye, y más adelante no se vayan porque les tengo... una historia bastante fuerte de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel. Habla el manager, bueno, no es el manager, es el asistente personal de Juan Gabriel, que estaba con él en sus conciertos, y habla de los excesos que tenía Iván Aguilera con mujeres, prepago, como dirían en Colombia, alcohol y mucho reventón. Y entonces ahora unas 2 venezolanas lo están extorsionando y él las tuvo que demandar y ahora ellas están en la cárcel, pero pues estas ya están hablando de todos los excesos que tenía Iván Aguilera. Entonces se puede comprobar un poco la historia, la versión que viene en el libro de Juan Gabriel, que decían que casi casi Iván obligaba a su papá a trabajar para seguir teniendo ese nivel de vida. Entonces, más adelante, en Información Internacional, yo les cuento esto. Y también una muerte en el elenco de Sex and the City. No me hagas esas caras, ¿eh? Porque si se fue Martín, te vas tú también, ¿eh? Oye, muchas gracias, corazón. Gracias por hermosa. Invitarme a tu sección. Vamos del otro carísima. Lado del estudio con mi queridísima Wicca y aquí va todo.